Joan Ureña, que ha comenzado muy bien recibiendo oportunidades. Sobre todo eso, Joan, date la bienvenida y señalar, destacar que estaba recibiendo oportunidades. Gracias a Dios, nuevamente, gracias a ustedes por estar aquí. Sí, han dado la oportunidad temprano para aprovecharla para hacer un trabajo y seguir desempeñando. Jugando en los Sardines. Eso va a provocar también que el dirigente tenga más opciones, que tenga ese chance de vez en cuando. Ayer lo hicimos bien. Sí, sí, este año fue obviamente Mariano de ambos lados, de la fe y inteligente ahí, cuando estaba a la derecha, en un turno, en alto, ella estaba en el último centro de la oficina, y confía cuando el rey estaba aquí al lado derecho, ahora es más de la parte. Compañero de Internacional también, creo que también tiene una buena temporada. Y aquí, ¿cómo se ha sentido? ¿Tuviste que ver en eso? Sí, me hicieron varias preguntas, yo creo que muy bien, porque yo soy un compañero de equipo, también hace buen trabajo, ya un veterano, pero es muy buen portero. Fuera de este camerino, mucha gente no sabe cómo se llevan ustedes, cuál es el lado que ustedes hablan. Cuéntame un poquito sobre esa parte, cuando ustedes llegan aquí, cuál es el ambiente, cómo se maneja cada uno de ustedes. Sabes que nosotros siempre relajamos, siendo cuento, siendo chistes, siendo fría, aquí adentro, afuera, y siempre estamos muy unidos. ¿Cuál es la música que se pone? ¿Quién es que manda aquí? ¿Cómo la manda? Abelino, Abelino se pone, pone su música, Cristiano. ¿Estaba ya aquí Abelino? Sí, Abelino aquí en Puerto Rico, Abelino aquí. ¿Y ya usted se siente aquí lo manda? Él manda porque Abelino, vamos a empezar con Abelino. Sí, sí. Ahí está Joan Ureña, jugador de los Gigantes del Cibao, en un ambiente de familia.